De una raja por mi vida, la verdad no puedo ni hablar. Ando bien ronco. Y como ven ustedes, todo se ve muy bonito, muy verde. A los que no pudieron venir estos días, a ver si les gusta este video. Pero voy a tratar de subirlo más alto que se pueda, allá por el Cerrito, la Brenar, a ver si puedo grabar todo el pueblo. ¿Cómo va mi gente? La verdad, los caminos, las calles están ya muy feos, pero ni modo, para llevarles un poquito de este pueblo, un recuerdo para que lo vean y vean que se necesita mucho trabajo aquí, pero la gente no, a veces no quiere llegar, pero ni modo, seguiremos así. Ya me cansé por estas subidas tan inclinadas, tan desarregladas. Vean mi gente, cómo están estos caminos olvidados, mucha rama, muy tupido de arbolitos. Ya subimos toda la subida. Vamos a tratar de llegar hasta allá a la Brenar para andar y agarrar unas buenas tomas del pueblo. Siento, pero la verdad ando muy ronco de andar platicando todo día, toda la noche con gente y amigos que conocemos aquí en el pueblo. Como ven, ustedes se imaginarán lo mismo, donde andamos. Como ven, mira, ya poquito nos falta, a ver, ahorita nos vamos a ver cuando llegue, digo, ya arriba para... Miren, mi gente, ya avanzamos un poquito más, ya, a ver si en un rato estamos aquí en la Brenar para darles un poquito de pueblo, así que ahorita nos vemos. Como ven, mi gente, ya me cansé, pero ya estamos un poquito arriba,
Hay mucho mosquito también. Hay que aguantar todo esto para debilitarles un poquito de la lo que es lo que es Santana Tecolapa. Vamos a desviar un poquito. Sí, podemos sacar una buena toma. Oh, aquí está súper bien. Miren, mi gente, para que se den cuenta lo que tenemos a veces, no lo queremos aprovechar por irnos para el norte y pues ni modo, nos tocó emigrar. Pero ojalá un día todos los paisanos lleguen a arreglar sus datos y venir por lo menos dos veces al año para que disfruten lo que es el 16 de septiembre y la fiesta del 2 de febrero o el 5, no, perdón. ¿Cómo ven, mi gente? Ojalá les guste también las no puedo ni hablar, que está muy muy cansado, que estoy muy cansado. Así es, mi gente. Miren, disfrútenlo. Ahí está el cerro grande. Mírenlo, qué bonito. Qué bonito se ve. Miren. Qué chulo es nuestro cerro, qué chulo nuestro pueblo, pero ni modo. Venimos cuando podemos y cuando no podemos, pues ni modo, ¿ah? Así es. Así es, mi gente, ven. Estamos un poquito arriba de lo que es de Santana para que lo disfruten y pues ya me voy, ya les tomo unas tomas a ver si les gusta y a ver si me empiezan a seguir para empezar unos videos aquí donde andamos. Y disculpen, pero ando bien roco de que anduve hablando toda la noche el día de 16 de septiembre, el 15. Vienes ahí con la raza, disfrutando. Pero para ahí les guste. Ahorita nos vemos. Como ven, ya venimos bajando. Ahora la bajada es mucho más fácil, ya saben ustedes, ¿no? Pero es para que disfruten un poco lo que hay de la naturaleza aquí. Lo que tenemos y ahorita voy a bajar por el pueblo, voy a empezar a desear recorrer poco a poco las calles para que ustedes más o menos se den cuenta lo que es el pueblo, lo que han dejado, lo que hemos dejado y lo que han construido gracias a su esfuerzo, a sus manos, a la voluntad de ustedes. Así es. Pero miren, qué bonito. Nosotros allá trabajando, levantándonos día a día en la mañana para regresar en la tarde y no ver el sol durante todo el día. Pero miren, la gente, nosotros bien que disfruta nuestro pueblo, el que está día a día aquí, aunque sea. ¿Me entienden? Pero la gente disfruta y de nuestro pueblo. Y pues miren lo que nos estamos perdiendo nosotros, mi gente. Mira, ahora vamos a subir al cerrito a ver qué tal, cómo está, cómo sigue ahí, cómo se ha mantenido. Y otra vez cansancio, otra subida más.
Pero ahí vamos, para que lo disfruten ustedes, no simplemente yo, para que ustedes lo disfruten ahí, los que no pueden venir, los que extrañan nuestro pueblo Santana Tecolapa, ¿no? Ojalá y les guste, ¿eh? Miren, las calles están muy pedradas, ya con cemento, piedra, algunas, pero nos falta crecer, muchachos. Que no es fácil, pero algún día nuestro pueblo será el mejor de todo aquí alrededor. Bueno, pues es lo que yo me imagino, pero tal vez en un futuro, no creo. Ya veremos cómo la gente, cómo, si las leyes cambian. Dura esta su vida, carnal. De nuevo, darles un poquito de placer. Y sabes, cuando uno ya no camina, ya no sube costa arriba, pues uno se siente feo, la neta. A veces canta la lengua. Aquí está la caja de agua. Llegamos a la cima del cerrito. Descansa un rato. Estoy muy cansado ya. Falta de ejercicio, ya saben. Como ven, qué bonito, ¿eh? Todo verde, todo muy verde aquí en nuestro pueblo. Está chido, ¿eh? Muy chingón. Pero vamos a seguirle, porque si no se hace tarde. Vamos a empezar a recorrer las calles de nuestro pueblo. Qué bonito cuando las calles están pavimentadas, pero no todos pensamos igual, así que no lo digo por ustedes, lo digo también por mí, ¿no? Yo pues, yo ya tengo familia acá, ¿no? Me gusta venir, me gusta disfrutar. Y como ven, miren qué bonito con todo. Bien, pavimentado. Miren qué bonito. Bueno, voy a poner el cierro otra vez para que lo guachen bien. No se ve por la neblina, pero. Miren cómo está bonito nuestro cerro. Esperamos un día regresar y que sea por estar algunos meses ahí. Disculpen, pero no puedo hablar, no ronco. Ya vamos a ver cómo está esto por aquí. Pero para caminar está bueno, está muy bueno, no como antes, las zanjas, un montón de piedras sueltas, pero
Muy bueno, está muy empinado, pero está muy bueno. Buenos días. Como ven, aquí la gente todo el tiempo, como cualquier mexicano, ¿eh? Saluda, buenos días, buenas tardes. Es lo bonito de aquí el pueblo, ¿no? Estarnos peleando ni por una cosa ni por otra. Buenos días. Casísima, la verdad no sé de quién será, pero tremenda casa, ¿no? Bueno, hay otras también, pero una casísima que pues yo creo apenas la están terminando, ¿no? Échenle aquí nomás. Luego se ve donde hay dinero en Santana de Colapo, como dicen los de afuera. Macho, cambiaron un poquito, pero no es para quejarnos, ¿no? Más bien voy a recorrer hasta la plaza allá abajo, ¿no? Pero que ya me cansé. Vamos a ver qué encontramos allá ya. Mañana hacemos otro recorrido por el otro lado. Porque está pesado aquí. Buenos días. Hay un camarada onda. Llegó el camarada onda, mírenlo. Para que vean la raza que anda acá. Simón, ¿qué nos dices de Santana, primo? Está muerto. ¿Por qué crees que no vivo aquí? Pero está bonito, carnal. Está bonito, mi rey. Estoy volviendo loco. Voy a mi terreno porque voy a ver si hay elotes que la tía pidió. Órale. Ay, carnal, mucho gusto. Allá te van a ver en YouTube, Órale. ¿Cómo ven? Hay locos, pero no se le quita la amabilidad, ya saben. ¿Cómo ven? Ya llegamos aquí. Llegamos a la placita de aquí arriba. Miren. A ver, se ven un pegue de lo que es el pueblo. Miren nomás. A ver si nos estamos perdiendo. Que vean su tierra, sus calles. Yo no sé si escuchan, pero ahorita está la misa y pues no pude ir para poder empezar a recorrer el pueblo. Y no sé de quién será esta casa. Y para que vean lo que hay aquí. Estas casas, la verdad, yo no sé de quién. Para que sean
una idea. Vamos al pueblo, ¿no? A ver si podemos ver más gente. No, aparte de lo que vimos en los pelones, ¿no? Allá en el campo deportivo, lo que es aquí en la plaza. Y espero que les haya gustado, ¿eh? Que no siempre se puede venir, nunca se puede. Yo lo hago por, no por negocio, sino para que lo disfruten, ¿no? Para que se den una idea de lo que nos estamos perdiendo. No por raza, ya vieron. Ya llegamos casi a la placita aquí. Vieron donde vive el Juan, el muñequito. La casa del primo Rodolfo. La del Temo. Pues ya llegamos, mi raza. A ver si para mañana empiezo a recorrer lo demás. Y pues, mira, ya llegamos a Zócalo, ya llegamos. Ya llegamos aquí. Buenos días. Encontramos al compa ratón, hijo de la chingada. ¿Qué onda, carnal? Andamos grabando todo Santana. Simón. ¿Qué hora es? 9:43. Hace a las 11. A las 11. Sí. Simón. Vamos acá, ahorita los días echan pasada, ya me voy a ir. Órale. Ya anduve por allá, cabrón, allá arriba. Simón, me fui hasta allá, cerca la. Pero cuando era antes, pues, porque ya me había cansado. Ya me fui por allá, subí el cerrito, voy a contar el pinto y me vine toda la calle, toda la de en medio. No tengo tiempo, vamos a por la. Entonces, seguimos hablando. Está la misa, no se escucha bien, ¿no? Yo que ando bien ronco, ¿eh? Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo. Recibamos este sacramento. Vamos por la calle de aquí arriba ahora. Te unimos con fervor nuestra fe, tornarle a proclamar, a darte como la primicia nuestra mano. Que vean, ¿eh? Por Jesucristo nuestro Señor. Pues aquí no está tan grande, no está tan larga, digo. La calle vamos a agarrar por la otra, por el otro lado, ¿no? Agarrar una toma por ahí, por el otro lado, ¿no? Pero vean. Ahora sí, llegamos. Da la vuelta por aquí. Damos una toma por allá. Los perros son bravos, algunos no. Pero este, ni como se hace. Los perros bravísimos. A veces me muerden, pero mientras uno no corra, no hace nada. Páchenme. Vean, ok, se da un quemón, como está aquí, el rancho, bueno el pueblo, ¿eh? El rancho, el pueblo, ¿eh?
Madre. Es que está. Está pesado, ya me cansé, cabrón. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo ven? La raza caminando solo, man. Ahí viene el primo Pablo, chingado. ¿Qué, primo? Andamos recorriendo el pueblo para que la gente lo vea, ¿eh? ¿Cómo van a andar? ¿Pues a las 11 o a las 10? A las 11 no podemos aplicar. Órale. Entonces ahorita caigo. No, ya anduve recorriendo por allá, ya me fui hasta allá a la Arganera. Simón. Para que vea la gente, ves cómo va, cómo sigue el pueblo, ¿eh? Ando recorriendo cada calle, a ver qué onda. Simón. Ahora pues, primo. Guachel, ¿no? Miren, mi gente. Aquí todo esto lo empavimentaron. Ahí está la subida para donde está mi tío Costa. Aquí están los calimanes, mi tío el cojón.